Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV en este día jueves 19 de junio del año 2023. Rodrigo Arias, Eugenio Calderón, Diego López y un servidor de ustedes, Cristian Villalta, a través de Facebook y YouTube. Bienvenidos, bienvenidas con muchísima, muchísima información de última hora. Así como les gusta a ustedes, fresquecita la información. Bueno, no tan de última hora, pues, pero información de esta misma noche, va. Para que tampoco suene a primos, pero sí, información. Información interesante. Saludo al señor Rodrigo Arias. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gustazo estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Queda todavía algunos días para la Copa Oro, pero el ambiente de selección lo vamos a tocar porque confirmados los rivales previos a la Copa. Muy bien. Señor Diego López. Muy buenos fogueos, Cristian, Eugenio, Rodro, amigos graficionados. El placer de saludarlos. Ya se confirmó, Japón y Corea son los rivales de la selección. Duelos amistosos previo y muy justito para la Copa Oro. Lo vamos a platicar a continuación, por supuesto. Señor Eugenio Calderón. Hola, buenas noches, Cristian, Diego, Rodrigo. El abrazo deportivo para toda la gente que siempre está pendiente del Gráfico TV. Y bueno, se firmó. Y ahora sí es oficial. Yo siempre he sido del pensar que por dar una primicia se puede especular y se puede derrumbar toda esa información que no está por escrito. Parece que esta noche hay luz. ¡Qué bueno! Y no va a ser alguien más o menos periodista por tener una primicia o tratar de decir las cosas cuando todavía no están firmadas. Ya firmado, hablaremos de los partidos que El Salvador disputará en su preparación final para la Copa de Oro, apenas días antes de su debut en el torneo. Discusión a la carta, no hay guiro, así que, pero aún así vamos a tener Bluetooth. Discusión a la carta, los temas de esta noche. Esta noche en El Gráfico TV, El Machito, Crack Chalateco y ESEN y College Cup lanzan diplomado deportivo. Pero bueno, una noticia que reventó esta noche, como se dice. Vamos a Bluetooth. ¡Arriba la selección salvadoreña! Bueno, y la noticia es que El Salvador va a jugar contra Japón en Nagoya, en el Toyota Stadium, y contra Corea del Sur en una sede todavía por definir. Dos partidos amistosos de alto nivel contra selecciones mundialistas para afinar su preparación final para la Copa Oro, es decir, que una semana antes, más o menos, ¿no? Del partido debut contra una selección caribeña, El Salvador jugará contra estos dos rivales. Muy buenos rivales. En las cuentas de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Qué lujo, la verdad, qué lujo se va a dar la selección. Son dos rivales, dos equipos mundialistas. Estuvieron en Qatar 2022 y la selecta vuelve a Asia, así como lo hizo en 2019, con Carlos de los Cobos contra Japón. Me parece fabuloso, fabuloso que la selección tenga este tipo de rivales con los tiempos muy justos, porque el 20 será el último partido. Sí. Ya va a estar en Estados Unidos solamente el 21 y el 26 inicia su preparación. Tiene 5 días, nada de drama, nada de alarmarse, pero sí es bien justo, pero los rivales son de primer nivel. Muy bien. ¿Ninguna crítica? No, al contrario. Mucha alegría que se pueda al fin firmar ese tipo de amistosos, porque entiendo que en un primer momento estos rivales no podían jugar contra selecciones ubicadas en cierto ranking de la FIFA por tema de los dueños de los derechos de las selecciones asiáticas, pero qué bueno, creo que es fabuloso para los chicos, para la selección, para el nombre de El Salvador, jugar contra estos rivales, más allá del resultado, aquí sí, más allá del resultado contra los rivales que son muy superiores. Yo estoy sorprendido, ¿sabes? Estoy sorprendido. Cuando Hugo Pérez mencionó Asia, yo pensé, no va a ocurrir. Hoy todo el mundo está más cerca de uno. Pero no sé, güey. Ya se había tenido esa experiencia, yo no le encuentro nada de raro. Habíamos dicho que hay muchas selecciones, incluso las del Caribe, que viajan a estas dos naciones que han evolucionado y han avanzado enormemente en materia futbolística. Y como decía Diego,
que yo agregaría, son dos selecciones mundialistas y agregaría yo infaltables en los últimos campeonatos del mundo. Sí. Con muy buenas participaciones. Ninguna de las dos ha fallado desde el Mundial de 2002. Es correcto, sí. Sí, sí. Y Corea no falla desde el 86. Así es. Para mí hay dos cosas que se pueden aprender de esta serie de amistosos. Japón eliminó a Alemania del Mundial. Le ganó a España en el Mundial, pero no le ganó pegando. No le ganó con garra. Le ganó con fútbol. Le ganó, no corriendo a la loca, le ganó con ubicación, con inteligencia. Para mí es una gran oportunidad para los jugadores. Yo creo, estoy seguro que el cuerpo técnico le va a sacar jugo. Los videólogos seguramente van a sacar cosas interesantes, pero creo que los jugadores son los que tienen la más grande oportunidad de aprender, sobre todo a cómo se puede explotar, insisto, a la ubicación, la precisión, correr a ciertos sectores. De eso se trata el fútbol. Y Japón lo ha logrado. Japón ya es élite. Japón ya puede ganarle a cualquier equipo del planeta con un fútbol inteligente. Y bueno, y Corea ni se diga. Corea eliminó a Uruguay del Mundial. Mira, una cosa importante, hay que subrayar que estos partidos se llevarán a cabo en una ventana FIFA. Es decir, que los clubes de todo el mundo están obligados a liberar a los jugadores que les sean requeridos. Requeridos, no sé si esto echará un poco al traste o obligará a Hugo Pérez a matizar las declaraciones que dio ayer o anteayer diciendo que no todos los jugadores que participasen en la gira luego intervendrían en la Copa Oro. Para mí el único sentido es que todos los que vayan a la gira luego, a menos que haya una lesión de por medio, sean definitivamente los hombres que van a jugar luego la fase de grupos del torneo. Sí, sobre todo más allá de la fecha FIFA, pensando que es un viaje largo y que después vuelven a Estados Unidos y es poco el tiempo para integrar a alguien más. Así es. Ya no es como que hacen el campamento ahí en Florida y ahí mismo quedan desafectados e ingresan otros, no, sino que no va a llevar a 30 a Japón, seguramente no. Va a llegar justo a los que van a ingresar a la Copa Oro, al menos que alguno de los seleccionados que militan en las ligas estadounidenses no puedan ir por cualquier razón y que se sumen ya ahí estando en Estados Unidos. Y pero de verdad no les sorprende, los veo a ustedes muy... No, a mí me alegran. Te sorprende la gestión, haber obtenido estas plazas. Sí, es que mira, digo, no se nos puede ni se nos debe olvidar a dónde estaba nuestro fútbol hace algunos añitos. Bien. Nadie quería jugar con nosotros, solo Guatemala y en Los Ángeles. Pero es que habrá que preguntarse cómo hicieron, porque estas selecciones tampoco podían jugar contra nosotros. Hace algunos, por lo menos en el partido del Salvador contra Estados Unidos, que yo pude platicar con el míster, no se podía jugar por esa razón, por el tema del ranking. Habrá que ver y habrá que felicitar a quien haya hecho la gestión para que se pueda llevar a cabo el partido. No creo que Japón haya venido a tocar la puerta y Corea haya venido a tocar la puerta. ¡Hey, podemos jugar contra ustedes! Imagino que fue completamente al revés. Sí. Imagino yo que es El Salvador quien fue a buscar a Japón. Ahora, en el caso de Japón, no puedo confirmar que este partido sea de la Copa Kirin, pero Japón tiene en junio partidos por la Copa Kirin, que es un torneo que viene realizando desde los años 80. Tiene mucha tradición, a veces lo hacían en clubes, a veces con selecciones. Pero no me extrañaría que Japón también lo quisiera. Ahora, ya Japón y Corea, el combo de las dos selecciones sí me parece muy importante. Bueno, entonces recapitulando, El Salvador contra Japón en Nagoya, el 15, contra Corea del Sur en una sede por definir y luego debut en Copa Oro. Excelente. Solo la vez de 2019 hemos ido a Asia a jugar. La vez de Carlos, con Carlos de los Cobos. Debe ser, claro. Sí, de visitante. Asia solo en esa oportunidad. Sí. Y contra asiáticos también se jugó contra China. Sí, en Estados Unidos. 2-2 hace ya bastante. Sí, goles de Rudy Corrales. Decías que era un par de fechas FIFA, ¿no? Esas, sí, señor. Esas dos fechas. Y aquí también hay algunas circunstancias que el cuerpo técnico tiene que comenzar a manejar desde ya. Es cierto, los clubes están obligados, hablo de los jugadores legionarios, a ceder los jugadores a selección nacional, pero no nos olvidemos que inmediatamente, volviendo de Asia, de esas dos fechas FIFA, viene el torneo de la Copa Oro. Entonces,
casi siempre hay algunas circunstancias en las que el técnico de, por ejemplo, de Los Ángeles Fútbol Club dice, Eric Zabaleta está en un gran momento, lo necesito para estos tres partidos que puedan caer en estas fechas, y a veces se genera algún tipo de comunicación entre los clubes con los jugadores salvadoreños fuera y el cuerpo técnico o la Federación Salvadoreña de Fútbol para solicitar que a lo mejor uno de ellos no vaya a la gira por Asia y que después se incorpore para que tenga chance de disputar la Copa Oro. Lo ideal sería que le den todo, la sesión de todo, pero repito, en el mundo del fútbol en la actualidad hay mucha conversación y comunicación, y eso ojalá que lo empiecen a coordinar con tiempo y después no se encuentren con que un club les diga, no, mira, no te lo puedo dar casi un mes, o lo prefieres para los fogueos o me imagino que lo prefieres para la Copa de Oro. O te digo, se dan estas cosas y ojalá que se tome precaución alrededor de todo esto. Bueno, formidable. Pues nada, estoy seguro que tendremos eventualmente más información. Falta saber todavía el horario del partido contra Japón, el horario y la sede del partido contra los surcoreanos. Y la logística, que es cierto que hablaba Eugenio, si la fecha FIFA inicia el 20, ¿20 inicia? El 12. Bueno, el 12. Si dice el 12 al 20. Claro, si van a poner a todos los jugadores a disposición desde el 12 hasta la Copa Oro, pues es un largo rato, o si lo van a entregar el 12. Es que del 12 al 24, no, del 12 al 26, que es el debut, justamente dos semanas. Sí, el tema pasa más por los jugadores, por los legionarios, porque los de acá no, claro, hablo ya de los terminan el torneo, y ya dijo Hugo Pérez que conforme esos equipos se vayan quedando eliminados en cuarto, en semi, ellos van a seguir trabajando, no van a parar, van a trabajar con ellos. Luego, ahora le cambia la idea en el sentido de que, bueno, no puede decir voy a llevar a la gira asiática a los jugadores solo del medio local y no toco a los legionarios, ¿no? Ahora tiene la posibilidad porque es fecha FIFA y el argumento es, bueno, me lo tienen que dar. Claro. Entonces cambia el plan a lo mejor de llevar X número de jugadores locales, sino que hoy va, lo ideal sería que fuera ya el grupo que va a disputar también la Copa Oro. Muy bien, formidable. Hasta acá llegamos con el tema de la selección y ahora vamos con un poquito de Primera División. Vamos a hacer una pequeña discusión acerca de cómo está el tema del descenso que se puso al rojo vivo luego de que se completaran 17 fechas, y lo vamos a hacer en clave verdad o pamplina. Vamos. Bueno, vamos a ver, verdad o pamplinas. El favorito para descender es el Santa Tecla, dice acá producción. ¿Verdad o pamplinas, señor Diego López? Es uno de los favoritos. No, ¿verdad o pamplinas? Dice, el favorito para descender es el Santa Tecla. Para mí el favorito de descender es Platense. Ah, bueno, entonces pamplinas. Sí, pamplinas, entonces. Pero Santa Tecla está ahí. Es decir, Santa Tecla es uno de los candidatos, pero no es el favorito, en mi opinión. ¿Y por qué el Platense? Porque viene en picada libre. Viene en caída libre porque no suma puntos hace rato, porque le ha costado y muchísimo este torneo, porque ha estado cambiando y cambiando y cambiando. Santa Tecla tiene el ruido que hablábamos administrativo, pero Platense tiene el ruido deportivo. Okay. Eugenio, ¿verdad o pamplinas? Santa Tecla. Te voy a dar una respuesta gallo-gallina. No. Ni verdad ni pamplinas. No. Así como va este torneo y las cosas raras que este servidor ha venido viendo desde hace un mes, no me atrevería a dar ningún tipo de favoritos a descender. O sea, he visto algunas cosas que vamos a tratar de seguir descifrando y ojalá que ya no las sigan haciendo, que sea únicamente conjeturas o que seamos mal pensados algunos, pero con las cosas que y algunos partidos que he visto que no me dan buenas sensaciones, no me atrevería a decirte quién va a descender o a quién quieren descender. Ni verdad ni pamplinas. ¿A quién quieren? Fuerte, eso es fuerte. Existe en todas partes del mundo. Sí, pero es... Y con algunos es una afirmación fuerte, pues. Bueno, sí, porque han habido algunos equipos que deberían de ganarle al otro y ya se han parado en la cancha a no jugar. ¿Estoy diciendo una mentira? Es que no sé si a no jugar, porque cuando decías a no jugar es como si van para atrás. No, y sucedió hace poco en la NBA, antes de los playoffs, sucedió con los Dallas Mavericks, que fueron sancionados porque dijeron, y ustedes no quisieron jugar, y fueron sancionados. Va, entonces ni verdad ni pamplinas.
Conjeturas. Conjeturas. Señor Rodrigo Arias. Para mí sí es verdad. Verdad, Santa Tecla es el favorito para descender. Yo creo que Platense está... Le está haciendo peor futbolísticamente, pero Platense creo que tiene el calendario más favorable. El calendario de Santa Tecla es bravísimo, así es que sí, creo que es el que corre más peligro de descender, sin duda. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente afirmación de Bernardo Pamplinas acerca del descenso. Dice, la FESUS debe recomendar el repechaje para la próxima temporada. Eugenio, ¿verdad? Qué buenísima foto. La actual FESUS es una comisión regularizadora, ¿no? A ellos no los mandó la FIFA. La FESUS del próximo año. No, sí, la nueva Real Federación. No, pero tendría que ser esta porque la temporada ya va a arrancar y ellos van a seguir todavía en el cargo. Bueno, ellos pueden hacerlo. Pero no está entre sus facultades. Entonces tampoco, ni verdad ni Pamplinas. Ni verdad ni Pamplinas. Ellos tienen que dejar. Increíble. Ellos tienen que dejar una nueva estructura en el fútbol, nueva gente. Bueno, parte de la nueva estructura es. Y ellos son los que deben de tomar las decisiones. Formato. Bueno, se abstiene él de opinar entonces. Rodrigo Arias. Pamplinas, para mí deberían de congelar el descenso. ¿Qué? ¿Ah, qué? No, Rodrigo. Bueno, ¿y por qué, Rodrigo? Va, ¿a qué me refiero? ¿Saben de qué? Veo que a mí me gusta el formato cínico, si se quiere, pero para mí es funcional el formato de México. Esté en primera división el que esté sano económicamente. Si no estás sano económicamente, si no podés probar que le podés pagar a los jugadores, fuera. Vale, entonces, olvídense de los méritos deportivos. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Cuando se acaba lo de Sonsonate Fútbol Club, ese equipo no desciende, entonces lo mantendrías en primera división sin que nadie lo maneje. Mira. ¿Qué haces? Mira, Santa Tecla ahorita hay una evidencia que no sabemos si va a continuar. Chalatenango no están. Que no tienen las finanzas para seguir. Si baja el equipo y lo mantienes, ¿quién lo va a tomar? ¿Qué va a hacer Chalatenango la próxima temporada? No, mira, solamente se quedan las empresas. Es que mira, los equipos tienen que comportarse como empresas. Tienen que ser responsables. Si no podés pagar, fuera. Por eso. Andate. ¿Y entonces? A ningún lado. Pero estás diciendo que congelen el descenso. Entonces, ¿cómo se van a ir? Engrosar el descenso, vas a descender varios equipos. Exacto. En ocho años nos quedamos con 3 equipos de Liga Mayor. Bueno, pues nos quedamos con 3. No, Rodrigo, lo que está diciendo entonces, si no te entiendo mal, es que compitan solo los que pueden sacar adelante el compromiso y no permitir que haya ascensos, sino solo aquellos que pueden cumplir. Exacto. Para mí, se tienen que quedar, si digamos, viene el fuerte a San Francisco y demuestra que es una franquicia, así como la MLS. La MLS entraron hace poquito San Luis, cualquier equipo de cualquier ciudad que pueda mantener al equipo y que lo pruebe, entra. Puede expandirse la liga según lo económicamente. Creo que ya estamos... no es funcional. Es que, ¿saben qué? Yo creo que nosotros comemos frijoles y eructamos pollo. Nosotros nos creemos europeos, hombre. Aquí no funciona el sistema europeo porque no hay responsabilidad. Aquí no funciona el mérito deportivo porque no hay autoridad ni es económicamente viable. Para mí, aquí tenemos que hacer un sistema donde el jugador pueda desarrollarse para ser atleta de alto rendimiento. Y este sistema no funciona. Para mí, deberíamos de copiarle a México y a Estados Unidos. Pero empecemos por la situación más básica que ha estado de moda en estos últimos 2 o 3 meses. Uh-huh. Fuerte San Francisco, yo no tengo idea qué estadio tienen o cómo está la cancha. Pero la idea que nos ha dejado esta crisis es, uno, a San Vicente en una cancha, perdónenme, que no es para Primera División. Otro, que ya tiene varios años de estar en Primera División, casi llega a ser campeón, que no tiene una cancha de Primera División. Entonces, ¿qué equipo de la Liga de Ascenso puede pararse hoy y decir, aquí está el primer requisito, un estadio apto para Primera División? ¿Cuántos? ¿Cuántos, Rodro? Es que vamos a ver, que los equipos no es que sean clubes y franquicias. Ahí el pistudo del pueblo lo agarra. Pues. No, sí. no estoy hablando de la forma de financiar. No. Estoy hablando que no tienen... Te perdiste, volvamos del repechaje, venga para acá. No tienen ni lo básico. Sí, bueno, para mí se tienen que ir todos los que no puedan pagar. Pero quiero entender, entonces repechaje no. ¿No? No, no. Que Pamplinas. Sea méritos económicos. Pamplinas, yo sí, verdad absoluta. Okay. Verdad absoluta, sí. Me encantaría que volviera al repechaje. ¿Entre los dos últimos? No, el último se va al descenso y el penúltimo va a pelear el repechaje contra el subcampeón de la final de la segunda división.
Así como había sucedido antes, así como le sucedió a Alianza contra la Ferrol, así como le sucedió a Santa Tecla contra Juventud Independiente, así como pasó, ha existido aquí en el fútbol salvadoreño, no es algo nuevo y creo que le da más competitividad al fútbol. El fútbol sin descenso es un torneo colegial, el fútbol sin descenso es un torneo de domingos, el fútbol profesional sin descenso no tiene ninguna magia. ¿Sabes cuál en los países avanzados en el planeta fútbol? Los que están en segunda división es muy fuerte. Sí. ¿Ya? Y sí. tienen la capacidad de decirle al de primera, hoy te venimos y voy yo. Pero ese que va, tiene muy buenos escenarios, tiene tantos socios y son equipos profesionales. Hay de casos, Eugenio, pero los últimos equipos que han ascendido a primera división. ¿Quiénes son? Santa Tecla. Tuvo su época. Platense lo ha hecho muy bien hasta este torneo, pero desde que ascendió y fue el Benjamín, estuvo allá arriba. Jocoro estuvo en la última final y ya se ha quedado en la primera siempre división. Siempre te has quedado en la cancha de Jocoro, Diego. No, pero te estoy dando ejemplos. Te estoy dando ejemplos. Es cierto, ejemplo también de qué? De los equipos que ascendieron de segunda división a primera división. Y el Platense es uno de los candidatos a volver. Bueno, pero después de que en primera división llegó a la final, llegó a semifinal, no fue un ave de paso. Antes pasaba que ascendían y decían no puedo, aquí está la categoría. Diego, si no hubiese descenso, te pregunto yo por Nejapa, te pregunto yo por San Salvador, te pregunto yo por Sonsonate, te pregunto yo por Vista Hermosa, y puedo hacerte una lista enorme. Sí, claro. Por eso te digo, para todo hay ejemplos, pero en el último tiempo el ascenso... ¿Tú crees que no se va a ver en la siguiente, primera avancemos. ¿Tú crees que la segunda es fuerte? No sabía que el repechaje iba a pegarle tan fuerte aquí a la mesa. Vamos a la siguiente y última afirmación de verdad o pamplina. Dice, es injusto que se descienda luego de solo 32 partidos. Esto es en alusión a que el torneo pasado fue de no solo 10 partidos y 22 en este, cuando por lo general han sido que hasta 36 partidos en una campaña. Bueno, tampoco es muy bueno. No sé, ¿qué opinan ustedes, Rodrigo Arias? ¿Pamplinas o verdad? 32 partidos y... ¿Es injusto, verdad? ¿Es injusto? No, pamplinas, no es injusto. Vamos a ver si el Santa Tecla o el Platense o el Chalate desciende, pues esas son las reglas del fútbol de acá. Entonces, no, injusto no es. Muy bien, perfecto, puntual. Así, espartano el señor Arias. ¿Usted qué opina? No sé si es injusta la palabra, pero no van a ser los 44 partidos que deberían de ser. Ah, es cierto, antes eran 44. No son los 44, entonces claramente hay una desventaja, pero todos, a ver, lo doy para atrás. Todos compitieron bajo el mismo reglamento. No fue que unos hicieron 50 partidos y otros hicieron 32. Entonces, y otros Pamplina, 36. No es injusto. Pamplina. Señor Calderón, por favor, tire un verdadero Pamplina, al menos uno. ¿Es injusto? De chico, el torneo relámpago me parecía injusto. Porque te ganaba otro equipo por un tiro de esquina más. Porque tenías que sacar el torneo relámpago a hacer 10, 12 partidos en cuestión de 3 horas. Estoy hablando de la época en blanco y negro. Siempre me pareció injusto, pero el torneo de 10 fechas, bajo las circunstancias que se jugó, no es un torneo relámpago como algunos han querido llamarle. Yo entre ellos. Bueno, fueron 10 jornadas y hoy es un torneo normal. Pamplina, no es para nada injusto. Vamos a revisar el calendario de las últimas fechas y de los equipos que están ahí apretados, ¿no? Penando. Mire usted, ahí está un poco de todo. Yo creo que ayer lo decíamos, ese Chalate Platense de la fecha 20 puede ser decisivo. También el Tecla Firpo de la fecha 21, partido muy delicado. El Marte Platense de esta fecha, Cristian, jornada 18. Marte Platense. Sí, pero el Marte no tiene problemas de descenso. No, tiene problemas de descenso, pero sí puede hundir al Platense. Así es que, pues, yo sí creo que, como decía Eugenio, así como están las cosas, no puede decir que alguno lo tenga más difícil que otro, no importa si tiene dos o tres partidos. Yo sí digo que Santa Tecla y Firpo tienen el calendario más complicado. Yo también creo. ¿Por qué? Por los rivales que les tocan. Son los mismos rivales. ¿Quiénes? Alianza, Paz, Metapán, Dragón. Y el Chalate acaba de agarrarlos uno tras otro. Pues a la Paz y el Chalate, man. Alianza. El Chalate está en buen momento. Santa Tecla y Platense están en pésimo momento. Es que yo te voy a decir una cosa. Si
si Alianza y FAS, que son los próximos dos rivales, vamos a poner el caso de Firpo, que siempre lo ha sacado en toda la temporada. Ajá. Diego, yo le he venido manifestando que no tiene problemas de descenso. Si Alianza y FAS juegan los partidos que jugaron contra el Marte y contra Chalatenango, te digo, Firpo se lleva esos 6 puntos. Pero como no sabemos cómo van a encarar esos duelos, es muy difícil hablar hoy de qué es lo que pueda pasar. No sé si me di a entender. ¿Pero y cuáles son las formas de encarar un partido, Chelo? No, las formas están ahí. El tema pasa porque... A ver, Águila encaró muy bien el partido contra Firpo y lo terminó perdiendo. Yo no estoy hablando de Águila. Hablé no, pero te digo que son circunstancias del juego. Hablé de algunos partidos que sonaron muy raros. Me intriga que desde hace rato vienen diciendo eso. Que hay equipos que se presentan a no querer jugar contra ciertos rivales. ¿Y vos crees que va a ser la primera vez que ocurra en el fútbol nuestro? Una cosa así. No, pero es que yo no tengo pruebas para decirte. Va, con la experiencia que vas a ir adquiriendo, ¿sí? Va a haber mucha gente que es puro fútbol en este país, que te van a ir contando una de historias. Sí, hay historias de historias, pero tenés pruebas para afirmar que hay equipos que van para atrás. O sea, yo lo que te puedo decir es que este servidor ya no se chupa el dedo después de casi 35 años en esto. Ya no me chupa el dedo. Yo solo estoy ya haciendo llamado a que si eso lo hacen es terriblemente fuera del profesionalismo. Pero lo venís diciendo y repitiendo desde hace rato. Bueno, ¿de que hay equipos que... No, desde hace rato no. ¿Cómo? Esto viene desde hace 2 semanas. Y hay partidos, que a mí no me saca nadie de la cabeza, que hay equipos que prácticamente se pararon en la cancha para decirle al otro, hey, puntúo y vamos. O sea, son conjeturas, como dice el licenciado Villalta. Ojalá que eso sea. Pero faltan 5 fechas y falta que veamos todavía muchas más cosas. ¿Cuántos años dice usted que tiene? 35. ¿De esos 35 cuántos trabajando yo con usted? Pues ya vamos casi para 17, me parece. Pues de esos 17 años yo te puedo decir que nunca había escuchado yo a Eugenio plantear una cosa así. Algo ha visto Eugenio que lo hace dar esa opinión. Yo puedo no acompañarlo en la opinión. Pues yo le voy a recordar. Pero algo ha visto. Yo le voy a recordar que el gráfico... Y hay automatismos, y hay gestos, y hay detalles técnicos que a veces uno los ve en un partido. Y pues puede ser de repente eso lo que ha visto Eugenio, que le ha llamado la atención. En esos 17 años le voy a recordar que este servidor en un partido en Estados Unidos y El Salvador... No lo dijo abiertamente, pero hizo una conjetura de partido que de estaba Tampa, algo partido raro. De Tampa, sí, y claro. Y el gráfico inició la investigación tal vez más seria que ha existido en el periodismo deportivo. Tampa. Y se destapó el tema de los amaños. Sí, está, eso está en la grabación del partido. Sí, ¿y cuánta crítica y cuántos insultos y cuánta gente que estaba en ese sistema podrido se vino en contra? Y había algunos que decían, no es cierto, que cuando reventó la olla y salió aquella... Bueno, eso es lo que teníamos sobre el descenso. Es todo interesante la práctica, ¿no? Tenemos el calendario y bueno, lo que queda todavía. Y vamos a terminar de hablar de primera división con una notita de uno de los jugadores que ha llamado más la atención en los últimos días, ¿no? ¿Cómo le apodan? Machito. ¿Cómo se llama? Leonardo Mengíbar. Jugador de Chalatena. Vamos a la nota que le hizo José Valiente al Machito Mengíbar. Bueno, ese apodo es Machito, le decían así a mi bisabuelo, luego le quedó a mi papá y mi papá jugaba en segunda división, le decían también el Macho y a mí me comenzaron a decir el Machito. Me gusta el apodo, o sea, me identifico y la verdad me siento cómodo con ese apodo. Como herencia de familia mía, le decían a un hermano mío, él ya falleció y el apodo me quedó a mí. Y prácticamente acá en Chalatenango, o sea, soy conocido más por el apodo que por el nombre. Y igual mis hijos lo han heredado. No, bueno, yo la verdad empiezo en el fútbol desde muy temprana edad. Creo que tenía 11 años o 8 años, creo que inicié en las escuelitas del Alfa, de aquí de Chalatenango, de mi departamento.
Y así luego, después de pasar todos los procesos en la AFA de Chalatenango, luego fue campeón sub-13, sub-15 a nivel de selección de acá, de nacional, ¿verdad? Entonces yo siempre andaba con él apoyándolo, y ya me tocaba que ir a Sonsonate, a Huachapán, a todo el país, ahí apoyándolo con él siempre. Y creo que más feliz que estoy cumpliendo mis sueños y ellos me están viendo. Creo que la gente a veces, solo porque ya te mira o no sé, solo porque estás en selección o jugando en primera, piensa eso, que ya te agrandaste y todo eso, pero no es lo contrario. Creo que uno hace lo que más le gusta y lo disfruta uno, la gente lo mira alegre y la verdad es que uno está contento en hacer lo que le apasiona. Leo es un tipo súper, súper tranquilo, no es nada, no tiene nada de grandeza, él es una persona muy humilde y yo eso lo admiro mucho de él. O sea, es todo esto, yo siento que a él no lo marea, Leo es bien tranquilo, es bien centrado y yo sé que todo esto él lo sabe manejar. Cuando un futbolista llega a creerse eso y aprende a negarse a todas las tentaciones grandes o pequeñas del entorno, de un entorno que de un país que no produce atletas de alto rendimiento en masa, y los que los hay son casos aislados, o sea, ojalá que Leo sea este caso aislado que llegue a ser un atleta de alto rendimiento. No, Leo está pasando un buen momento realmente, muy contento con él, la verdad se echa el equipo al hombro y eso lo sabemos todos los chalatecos. Y fue el profe Kiko Enríquez que lo llamó a la sub-22, el primer microciclo, y el día miércoles que ellos salían, hicieron interescuadra la sub-22, y ellos estuvieron ahí, el profe Hugo y Cienfuegos, y ahí fue donde ellos lo observaron y le vieron la calidad que él tenía. No, la verdad, fue impactante, creo que fue una emoción grande, creo que cualquier futbolista, el sueño es representar a su país. Los sentimientos, las emociones son más fuertes al verlo a él y lo más bonito, verlo a él feliz. Bueno, ese es un preview muy interesante de la nota que estará lista mañana en YouTube y Facebook, mañana, ¿no? Sí, mañana en YouTube y Facebook. Una muy buena nota con Leo Mengíbar, uno de los jugadores sensación de este torneo, que cuenta un poco de su historia. El papá fue futbolista, jugó en Chalatenango, de ahí viene el apodo, del bisabuelo incluso viene el apodo del machito, el macho, el machito. Tiene aparte, sigue sus estudios, tiene una tienda de ropa familiar en Chalatenango, es decir, es una historia realmente de esfuerzo. Pero me llama la atención en toda la nota que habla de las alfas. Nosotros normalmente nos quejamos de las alfas. Y él habla que su crecimiento futbolístico en el balompié nacional fue en la ALFA de Chalatenango, este muy chico, dijo 6 o 9 años, hasta que pasó a formar parte de selecciones juveniles. Bueno, tuvo suerte de que se encontró un buen entrenador, porque te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? En todos lados, ¿verdad? Así es que, bueno, en este caso, pues sí, parece que hubo una persona en una asociación departamental que sí vio el talento del chico y decidió apoyarlo. Y contó con el apoyo de la familia también. Por supuesto. Bueno, vamos a ver. ¿Te gusta ese jugador, Eugenio? Leonardo Mengíbar, del halago me deshago. Usted siga siendo feliz y que el balón sea lo que le divierte. Pies firmes en la tierra, 21 años. Salió un gran gol el fin de semana y viene en estos momentos con esa humildad, pero no perder nunca el enfoque del privilegio de hacer lo que te gusta, que lo sigas haciendo todavía mejor. Los éxitos llegan después. Leonardo, del halago me deshago. Rodrigo, ¿tú crees que está exagerando el entorno periodístico con este jugador? ¿Qué opinas? Está exagerando. Yo creo que siempre tenemos hambre de ver nuevos jugadores que destaquen. Después del gol que hizo contra FAS el fin de semana, creo que contra Alianza pasaron
pasaron dos cosas muy interesantes. Primero, que le empezaron a pegar. Y le pegaron. Eso es lógico. Le iban a pegar acá o en cualquier otro país. Si él se va a una liga extranjera, va a pasar. Él tiene que saber cómo adaptarse a eso en el fútbol. Pero sobre todo hizo una jugada que demostró que él siguió encarando. Y eso me gustó mucho. Eso no lo veo muy seguido. Y ojalá que lo aproveche. En la curva de crecimiento de los jugadores es impredecible. Pero no le contestaré la pregunta que te hizo, Cristian. Yo creo que es un jugador muy interesante. No estamos en carrera. No. Bueno, ahí está. No estamos. A ver, yo me quedo con lo que dice Rodro también, porque fue algo de lo que destaqué en su debut con selección mayor. Partido contra Honduras. En la primera pelota que agarra, el volante por izquierda de Honduras lo manda a volar 3 metros. Y yo dije, bueno, no la va a pedir más. Al contrario, siempre la pidió. Es un jugador que ojalá y su curva de rendimiento sea positiva y que logre rodearse del entorno adecuado para seguir creciendo, porque talento tiene y muchísimo, pero hemos visto talento también aquí en el fútbol salvadoreño, muchísimo, que decimos ahí va y termina fallando. Muy bien. Pasemos al tema de FAS, ya para ir cerrando lo de primera división, ¿les parece? FAS emitió hoy un comunicado en el cual pues ya queda claro cuál será el... ¿Otro comunicado más? Sí bueno, pero este sí tiene información, y es que, bueno, están diciendo que desde ahora el cuerpo técnico está formado por Efrén Marenco como director principal, ya no como interino, con el auxilio del profesor William Osorio, Fernando Guerra como preparador físico y Carlos Rivera preparador de arqueros. La reserva queda en manos del profesor Oscar Contreras y se incorpora Juan Carlos Moscoso, ex jugador de FAS, como nuevo asistente de la reserva. La noticia es Efrén Marenco confirmado, ya no es interino, ya en la pleca, por favor, ya no es interino, sino que DT de Club Deportivo FAS, y se suma William Osorio, que ahora se presentó ya a los entrenamientos y brindó sus primeras declaraciones. Bueno, escuchemos lo que dijo el profesor William Osorio. Contento de regresar nuevamente acá a la institución donde inicié como jugador. Se me ha dado la oportunidad nuevamente, ya sé de que ya estamos en la fase final, que solo faltan 5 partidos, pero vamos a venir a aportar un granito de arena, tratar de ayudar al grupo. Sé de que hay una gran plantilla para sacar esto adelante. Sé que pasen en las siguientes instancias va a ser diferente. Acá en casa se tiene que hacer fuerte, tratar de sacar los resultados igualmente afuera, ¿verdad? El nombre de FAS sé que pesa. Bueno, ahí están las declaraciones del profesor William Osorio. Y ¿Vuelve bueno, Cubil? No, ¿quién es, profe? Sí. Sí, pero él es santaneco por adopción, ya tiene años viviendo ahí. Sí, no, pero ya había sido parte del cuerpo técnico del Club Deportivo FAS, incluso creo que lo había dirigido. Perdió la final con Firpo. Sí, perdió está la final con Firpo, ¿verdad? Del 13. Bueno, después de los bombos, los platillos, fiesta y carnaval, como que ya van a llegar las 2:30 de la mañana y empieza a apagarse algunas luces. Hablar de la comida ya se la llevaron y la bebida se agotó. No quiero hablar más. Quiero. No van a decir nada los que aparecieron con esos bombos y platillos. ¿Y qué FAS ahora va a ser? Pero sí quisiera escuchar qué les pareció la fiesta. No van a aparecer, no van a decir nada. Porque sí, es la historia del fútbol de este país. ¿Están diciendo que el FAS ha resignado sus aspiraciones? No voy a decir nada más, señor licenciado. Yo se los traduzco. Lo que dice Eugenio fue que esta directiva que se hizo cargo de FAS llegó con la idea de que aquí venimos, somos fuertes, traemos este proyecto, 12 meses de pago, ta, todo ha quedado bonito y parece que de a poco todo eso se ha ido desarmando. ¡Qué grande, Diego! ¡Qué grande! En otras palabras, el dinero no basta para hacer un proyecto encaminado y efectivo. ¡Qué grande! Si no, miren a la Premier, el Manchester United tiene 80 trillones más que el Sevilla y el Sevilla lo humilló. El fútbol no es solo me dinero. Pero el FAS quedó campeón. Me dio hasta escalofrío. El FAS quedó campeón. El FAS quedó campeón, sí. No lo disfrutaron. No lo valoran. Echaron al técnico. Ya están cambiando de, de,
director técnico. Pero cambió de todo, Fase vino, cambió, sí, o sea, se fue el director deportivo, vino otro, cambió asistente técnico, se fue el técnico principal. ¿Qué van a hacer después que acabe este campeonato? ¿Van a dar al profe Marenco y van a tener continuidad? ¿Van a armar así el proyecto de su campaña en Liga con Cacao? ¿O van a volver a echar a todo el mundo y van a volver a empezar y van a improvisar y van a aprender en la marcha y van a ir a hacer? ¿Sabes de qué depende eso? En la CONCACAF. Depende de cómo le vaya a FAS con Efraín Marenco este torneo. Así es. Si Efraín Marenco este torneo llega a la final y la pierde en penales, seguramente va a seguir. Si no llega a la final, muy difícil que siga. Opinión, no información. Pero eso, ¿usted cree? ¿En qué equipo no pasaría eso? No, por eso te digo. No. Pero pensando en que FAS vino con su directiva diciendo este proyecto, esto diferente. Sí, pero es muy difícil cuando la fuerza del entorno y la cultura alrededor, la cultura organizacional, no solo del equipo, sino la cultura de toda la estructura futbolística es precisamente eso. La fuerza, la inercia es quítalo, dale fuego. Sí. Esa es como la inercia. Vamos a ver, ojalá que pues el profesor Marenco tenga el apoyo de verdad de la junta directiva y no solo para lo que resta del campeonato, que así como pueden faltarle 10 fechas al torneo si llega a la final, le pueden faltar 5, y si no clasificaste, así como es el Metapán ahorita, 5 fechitas. Pero Efraín Marenco, más allá del apoyo de la junta directiva de FAS, yo creo que tiene que haberse generado un cambio entre lo que es el actual plantel de FAS y Efraín Marenco. Porque una de las causas principales por las que se fue Zambrano fue por incidencia del jugador. Y si el jugador, me parece, se ha comprometido con la junta directiva y en alguna medida decir, bueno, estamos trabajando bien de la mano de Efraín Marenco y vamos a darnos toda la... un nuevo compromiso y una nueva posibilidad, Efraín Marenco sabe perfectamente, es un tipo inteligente que necesita el compromiso del plantel, porque si el plantel va a seguir de la misma forma como venía con el pasado técnico, ni Marenco ni Ancelotti, ¿ya? Esas circunstancias en las que hay lucha de egos en el interior y hay jugadores que no, yo tengo que ser titular sobre este o el extranjero sobre el nacional solo porque es extranjero y el nacional comienza a reclamar y siguen los mismos problemas. Dice, si hay ese tipo de compromiso, bueno, terminemos el torneo así. Pero yo creo que más allá de la dirigencia que ya expusimos y Diego lo entendió muy bien. Y ya, necesita también el apoyo de los jugadores. Son los protagonistas. Bueno, muy bien. Vamos a YouTube Habla, estimados. ¿Qué ha dicho el público luego? Es respetable. En nuestras últimas conversaciones. Bueno, aquí tenemos Lorena, dice, qué emoción Chalate, ojalá se quede en primera, se lo merece, la alianza de mal en peor, y eso pese a que algunos todavía lo defienden en esta mesa. Eso no lo dice ella, lo digo yo. Hay que valorar lo de Chalate. Ahí está. Vean lo que dice la afición. Ya lo que opinen ustedes, guárdenselo para... El problema de la alianza es el mismo de la selección. O sea, un mal del jugador salvadoreño. ¿Cuál es el mal del jugador salvadoreño? No, eso ya no lo profundizó aquí, sí. Edwin. ¿Cuál? Dice Roberto, mismo caso de Faja, a los jugadores no les gusta la disciplina, les gusta y luego ahí pues define lo que les gusta según él. Eso dice Roberto. Al trabuco, tenía rato de no oír esa palabra. Dice Carbón Fever. El día que el Madrid vuelva a eliminar al City, Diego López tendrá que llegar en canoa al set. Estará lleno de lágrimas de viudas de Pep. Saludos, Carbón. Está difícil traer una canoa aquí. ¿Para cuándo el Biribir en YouTube, maestros? Dice Mágico Nexus. Bueno, estamos en eso, pero ahorita puedes, además de escucharlo en radio y verlo en Tigo Sport, también puedes escucharlo en la página web del gráfico y lo puedes escuchar en Spotify. José Martínez, muy buen programa. Hasta yo me sorprendí cuando Eugenio dijo la hora. Saludos desde Londres. Pues que yo sepa, sabe leer el reloj del hombre. Llegamos a muchas partes en el mundo, señor Villalta. Yo creo que se refiere a José a que el programa estaba en vivo o algo así. Claro. No sé. Pero bueno, gracias José por tu comentario. No sé si hay algo más. Y si no, pues esos eran los mensajes que teníamos para esta emisión. Gracias, como siempre, por todo lo que nos escriben a través de las redes sociales. Óigame, tenemos un invitado especial. Tenemos al señor Diego Enríquez, de College Cup, que ha venido a compartirnos
un proyecto muy bonito que arrancará en unos cuantos días. ¿Qué tal? Bienvenido, mi estimado. Gracias. La verdad que un gusto compartir con ustedes, hablar de estos temas que nos emociona tanto, ¿no? Ahora, siempre hablar de deporte, siempre hablar de fútbol, pero de otro ángulo, el que considero que necesitamos mucho. Se habla mucho de lo que pasa en el campo y de algunas áreas que se deben de mejorar, pero hay pocos esfuerzos en tratar de formar a las personas que estamos alrededor del deporte, no solo el fútbol. Y por eso es que hemos llegado a construir este diplomado de administración deportiva con el Centro de Liderazgo de la ESEN. Algo que consideramos que mucha gente lo busca, pero que también lo necesitamos en nuestro deporte nacional. Administración deportiva. Administración deportiva. O sea que esto está para todos los que están interesados en generar negocios o desarrollarse profesionalmente alrededor del deporte. Alrededor del deporte, alrededor de la industria del deporte, ¿no? Los módulos que vamos a tener incluye administración deportiva, que es importante el ordenar las finanzas, ¿no? En una organización deportiva que no debe ser muy diferente a una empresa, ¿no? A una parte corporativa, a una pequeña o mediana empresa, que debe estar ordenada. De ahí cómo está estructurada. A veces aquí hablamos mucho de infraestructura, que nos hace falta muchísimo. Pero a ver, la estructura también es importante y a veces o muchas veces nuestras organizaciones deportivas carecen de estructura. Cómo está ordenado el departamento de dirección deportiva, cómo está la gerencia, cómo está la administración, las finanzas, el mercadeo, el derecho deportivo. Todas estas áreas a veces tenés, que no tiene nada de malo, a una o dos personas haciendo de todo y no necesariamente tienen oportunidad de formarse en las diferentes áreas, ¿no? Y toca aprender en el camino. Entonces, todo eso se ve en el módulo de administración deportiva. Administración deportiva. Okay. Hay otro de organización de eventos deportivos. Esto incluye una variedad de eventos deportivos, ¿no? Desde un partido de Liga Mayor hasta carreras que se pueden hacer los domingos, hasta otros deportes, ¿no? Eventos que ahorita se nos vienen, los Juegos Centroamericanos del Caribe, ¿no? Diferentes federaciones teniendo que organizar diferentes eventos, natación, gimnasia, remo y etcétera, ¿no? No pensar solo en el fútbol. O sea, ¿podrías hacer un diplomado solo de organización de eventos deportivos? Pudieras, realmente pudieras. Pudieras. Marketing deportivo, otro módulo que realmente ahora es un pilar importantísimo para cualquier organización deportiva, ¿no? Que primero venda su imagen como club, como equipo, como federación, pero que también pueda capitalizar y acercarse a la empresa privada para lograr esto, ¿no? Que hay una disposición de empresa privada, pero no hay tanta organización en cómo presentar a la empresa privada acuerdos, ¿no? Y beneficios de cómo pueden ganar todos. Bueno, el mejor ejemplo es lo que pasó con la primera división y el Lindes, que no encontraba la primera, cómo honrar lo que había ofrecido. Ahí está un ejemplo. Para mí es uno de los ejemplos más claros. Y el otro, entiendo que hay un módulo también de comunicación deportiva. Y de ahí comunicación, ¿sí? Okay. Que lo hablamos o se habla mucho y hay momentos que no debería. De repente hay comunicados que no son necesarios o la redacción no es la mejor. Entender qué comunicación hay institucional, interna, hacia dentro del club, y qué comunicación es externa, ¿no? Y también en esta misma comunicación hay una parte que se une a la imagen, al marketing deportivo, ¿no? Cómo la comunicación también, para bien o para mal, te puede afectar o beneficiar con una relación con un patrocinador o con un medio de comunicación. Ok, esos son los módulos entonces. Esos son los módulos. Fecha de inicio y qué días. Empezamos el próximo 29 de abril. Van a ser los sábados en la ESEN, de 8:30 a 12:30. Se pueden inscribir, no hay prerequisitos. Está dirigido, enfocado más a las personas que viven en la industria del deporte, pero también si hay estudiantes que les interese y quieran participar, lo pueden hacer, pero realmente está para ejecutivos de empresa privada. Vamos a tener ejecutivos de empresa privada que patrocinan el deporte o que tienen mucho que ver con el deporte. Vamos a tener directivos, vamos a tener gerentes, vamos a tener directores o coordinadores de deporte de instituciones educativas, llámese colegios o universidades, que también les va a funcionar muchísimo. ¿Qué duración tiene este diplomado, Diego? Seis semanas. Seis semanas. Seis semanas. Seis sábados. Seis sábados. Ok. Así es. ¿Quiénes imparten los cursos? Mira, esa es buena pregunta, Diego. Tenemos diferentes catedráticos para cada uno de los módulos.
uno de los módulos lo voy a dar yo, ¿sí? El marketing. De marketing deportivo. Tenemos a Íñigo Laizola, español, que va a dar el de organización de eventos deportivos. Él es el fundador de Donosti Eventos, organiza Donosti Cup, que es uno de los torneos juveniles más grandes del mundo, y también organiza la maratón de San Sebastián. Ok. Entonces, y de ahí tenemos tres catedráticos de la ESEN que van a estar dando la parte de administración deportiva, tiene que ver mucho con la planificación, con las finanzas, liderazgo y comunicación. Buenísimo. Buenísimo. Excelente. Okay. Diego, hay un momento en el que me parece que la administración o la empresa en sí chocan con el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es un área emocional. Y creo que las administraciones del fútbol salvadoreño durante toda la historia han tomado demasiadas decisiones emocionales y no han llevado esa frialdad, esa responsabilidad de la empresa, que la tiene de una manera intrínseca, a un área donde se toman decisiones emocionales. ¿Cómo emparejas eso? Mira, es básicamente lo que se está viviendo alrededor del mundo y que empezó hace 30 años, ¿no? 25 años, es profesionalizar el fútbol, el deporte, ¿no? Tener personas que hayan sido formadas en los puestos que tienen que estar, porque lo que decís es cierto, de repente esa emoción te lleva a que pones a un amigo a que sea el gerente del equipo, de la operación, del club o de la organización deportiva, ¿no? Esa es una decisión emocional. O solo porque fue un practicante asiduo de ese deporte. Correcto, o porque fue un jugador y también es contacto mío, confío en él, lo pongo, pero no necesariamente tiene la oportunidad, ha tenido la oportunidad de formarse, pueda que lo pueda hacer de alguna manera, pero no necesariamente profesional, no ha sido un licenciado en comunicaciones o en mercadeo o un abogado que tenga el conocimiento para el derecho deportivo, y esto se va haciendo cada vez más, y los ejemplos de los clubes, de las federaciones que van sobresaliendo, son los que han tomado estas decisiones de profesionalizarse. Alguien que nos esté viendo, Diego, y dice, me quiero inscribir, ¿cuáles son los pasos, requisitos? Decía, no hay requisitos. No hay prerequisitos y se va directamente a la página del ESEN para poder inscribirse. Ahí está el link a donde llena un formulario, donde tiene todos sus datos, y ahí está la forma de pago y de inscripción para que se pueda inscribir directamente en la página del ESEN. Directo a la página del ESEN. Oye, entonces, después de tu paso por la Fast Food, volviste a la College Cup a retomar tus cosas. Así es. Después, bueno, nunca me fui, ¿no?, de College Cup. Previo a la federación, durante la federación tenía mucho menos tiempo, pero siempre en los tiempos libres. Estuviste siempre ligado. Estaba College Cup y ahora ya full time otra vez de regreso a College Cup, porque realmente estamos creciendo y gracias a Dios esto es parte de lo nuevo que estamos haciendo. No solo la parte del campo, sino que también ayudar a formar a personas que tienen que estar ligadas al deporte y no necesariamente han tenido las oportunidades de un diplomado como este. Es que te hacía esta pregunta porque hubo muchos aficionados que cuando dejas la federación, bueno, y Diego Enríquez, y bueno, algunos solicitando que regresaras porque todavía incluso no tiene un director deportivo la selección nacional y percibí un gran apoyo, ¿no?, del trabajo que realizaste. Pero para Diego Enríquez, esa experiencia, ¿qué nota le pones del 1 al 10? ¿Qué balance hacer, Diego? ¿Qué balance? ¿Qué aprendiste de tu paso por los pasillos? Del 1 al 10. 11, te diría, 11. Sí. Porque el aprendizaje, la parte que pude yo formarme y la oportunidad que tuve de aportar fue increíble, ¿no? O sea, de poder darnos primeros pasos, de ver qué se puede hacer si se profesionaliza. O sea, yo era parte de la dirección deportiva, pero a veces me tocaba ser de gerente, de director de mercadeo, de coordinador scout, de transporte, logística, que ahí empezás a ver todo lo que nos hace falta, pero más importante lo pude ver cuando jugábamos contra las demás federaciones, la organización que ellos tienen, y que desde ahí tú puedes ver que ese ecosistema va ganando el partido. De todos los que viste en los viajes de la selección y al ver a los rivales, ¿qué fue lo que más te sorprendió de los rivales? En términos de logístico. Mira, la organización, México-Estados Unidos me sorprende mucho. Ellos faltando quizás un mes, dos meses para jugar contra nosotros aquí, me estaban hablando. Me estaba hablando Gerardo Torrado, O'Brien McBride, para decirme, mira, voy a enviar a alguien de mi equipo, del Departamento de Dirección Deportiva, para hacer un scouting al
la distancia que hay a la cancha de entreno, la distancia que hay al estadio Cuscatlán, el hotel. Quiero hablar con el chef de ese hotel. Quiero reunirme con la persona de transporte y seguridad para asegurarnos que todo vaya a caminar como debe. La distancia que hay en el aeropuerto, la lavandería, ¿dónde lo vamos a hacer? O sea, empezás a ver que hay un mundo que está bastante avanzado y que nosotros íbamos de manera empírica antes que llegara haciendo esto como se diera, ¿no? Como saliera. Pero hay muchas cosas que ya no están al azar. Esto impacta en la gestión que hay hacia el grupo de jugadores, cuerpo técnico, y se sientan que descansan esas responsabilidades en los profesionales que están, y que no de repente al profe Hugo y a mí nos tocaba resolver la comida en el aeropuerto. O diferentes otras cosas que la distancia o el vuelo que no fuera directo, que fuera con tantas escalas, cosas que en esas federaciones el cuerpo técnico ni siquiera está pensando. Claro. Ni siquiera está pensando. Entonces sí hay muchas cosas que a ese nivel, ¿no? De octagonal. Estoy hablando cuando estábamos en la octagonal. Sí. Pero sí, hablando afecta. De los norteamericanos, pero del vecino, de aquí, del vecindario centroamericano, ¿qué tan lejos o qué tan cerca están de El Salvador o está El Salvador de ellos en estos términos de logística? Honduras, Panamá. Mira, Honduras es mucho más cercano a nosotros. Lo que se nos están alejando cada vez más es Panamá y Costa Rica. Panamá cada vez más, y lo hizo de una manera parecida a Costa Rica, ¿no? Profesionalizando la federación, trabaja en conjunto con INCAE, la planificación de la federación, los planes de selección, los planes de selección juveniles, los trabajan con profesionales en el área. Entonces tú estás viendo ya que Panamá se está metiendo a mundiales juveniles, mayores, como lo hizo en el 2018, femeninos, y Costa Rica que lo ha hecho y lo sigue haciendo. Entonces, no es casualidad. Hay que profesionalizarnos y tratemos de aportar, no solo decirlo. Lo bueno es que no te tocó llegar a lavar, ¿eh? Porque nosotros, señor Villalta, tenemos que llegar a planchar. Sí, a mí en mi caso hoy es jueves. Sí, no. No, hoy solo hago el arroz. Esta noche me toca hacer el arroz. Pero con lo que hice yo es real. Y sigue sucediendo en la federación, que ahora claramente está con menos gente. En el partido de Liga de Naciones con CONCACAF contra Estados Unidos en Orlando, a la pobre Lupita, que le mandamos un abrazo, un saludo, le tocó hacer de todo. Era logística, era comunicaciones, era tema de visas, era prácticamente todo. Tenía que estar pendiente de los pasaportes, de los boletos, yo no sé cómo estaba haciendo Lupita con eso. Y habla justamente de la falta de manos que hay adentro de estructura de logística para la selección. Yo creo que no es un tema de plata, ¿verdad? No se trata solo de que no tenemos plata. Yo creo que hay un tema de énfasis. Sí, sí, y lo dice Diego, te doy el ejemplo, ¿no? Lupita, que igual le mando saludos, hace lo que puede. Pero ¿cuántas oportunidades le han dado a Lupita de formarse en esto? Uh-huh. De repente, bueno, Lupita, te vas a encargar ahora de logística. Bueno, pero mira, te vamos a dar estas herramientas, claro, para que te formes y estés lista, ¿no? Pero es que debería ser comunicaciones. ¿Cuánto, te digo algo? ¿Cuántos años tiene Lupita en la federación y por qué no la han metido a curso de inglés? Tanto que viaja ella y tiene la comunicación con diferentes federaciones, con CONCACAF. ¿Por qué no invertir en las personas? Llámese Lupito, llámese invertir Juanita. En el entrenamiento, sí, en la persona. Están en la organización. Persona. Correcto. Y que esto, hay cursos que hay desde online muy accesibles hasta cursos que puede requerir una mayor inversión. Sí, por poner un ejemplo, ¿no? Correcto. No vas a soltar ninguna anécdota. ¿Cuál era tu federativo preferido? Mira, no, pasamos varias. Yo sé. Más que compartirlas, yo sé que la afición las conoce y se agradece mucho lo que dijo Eugenio, ¿no? El apoyo de la federación, y a la fecha me escribe mucha gente y se agradece mucho, y creo que eso es parte de lo que queda, ¿no? De poder realmente haber entregado lo que uno aporta y lo que uno conoce, ¿no? ¿Qué tan cierto es que ibas a ir a trabajar con FAS? No, nada formal, nunca. Te estoy molestando, hombre, Diego. Me gusta molestar a Diego porque siempre mantiene la prudencia, pese a que creo que tiene para escribir un libro. Un librito, ¿eh? Un manualito, sí. Yo le fácil. Que escribiéramos de ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Casi 2 años. 2 años. Año y 10 meses. 2 años en el séptimo círculo del infierno, sí. Se podría llamar el librito. Suficiente, ¿sí? Para un libro. ¿Lo podría escribir usted, señor Villalta? Que yo lo hace muy bien. Yo no, le ofrecí escribir aquel pasaje de
de Zimbabue. No me ha contestado nada oficial. Ese sería interesante. Qué increíble. Es que nuestro fútbol. Ese episodio parecía mentira, ¿no? Pero... ese episodio, que la gente lo conociera. Qué cantidad. Es una cosa fuera de este mundo. Pero, Diego, volteando a ver a, en retrospectiva, ¿tú crees que se avanzó? ¿Ves ahora en la administración de la federación? No, digo que en la comisión normalizadora, en general, en el personal, en el trabajo del cuerpo técnico, ¿crees que se avanzó, que se ha caminado un poquito, si quieres? Sí, se ha avanzado. Mira, hay cosas que sí, hay otras que creo que no han logrado reactivar o recuperar o poner la atención que requiere, y lo entiendo, ¿no? Por todo lo que tal vez tienen en la mesa y que no han logrado hacer. Pero de las cosas que se avanzó, mira, el tema de proceso de nacionalización de jugadores. Uh-huh. Esto se hablaba y se dice, pero nadie había escrito o creado un proceso. Y ese es algo que ahora hacia adelante en nuestro futuro de selecciones, llámese una sub-17 masculina, femenina o mayor, uh-huh, va a existir. Entonces ahora el proceso está claro. Ese proceso me agarró, me tocó a mí de cero, desde la comunicación con la familia, con el entorno, con el agente, con el club, hasta los consulados, hasta FIFA, para poder tener al jugador elegible. Sí, eso sí, ya como que se volvió metódico. Sí. Mira, Diego, pero eso va a ser una competencia permanente. O sea, digamos, por Roldán competimos contra Guatemala, sí, pero otro día vamos a tener que competir con México o con Colombia. O sea, eso lo tienen todas las selecciones. Ese proceso es decisivo. Es importante separar, ¿no? Tal vez los procesos, una vez tenés el sí del jugador, uh-huh, es una cosa, o de la jugadora, pero la gestión para acercarte y presentarte al jugador de por qué jugar para El Salvador y no México, no Estados Unidos, no Guatemala, no Honduras, no Colombia, esa es otra gestión. ¿Qué tanto ha tenido que ver, Diego? Bueno, te lo planteo de otro modo. Esta pregunta le va a caer muy mal a un montón de gente, pero bueno, es marca de la casa. ¿Todos esos jugadores que han decidido defender a El Salvador lo habrían hecho si Hugo Pérez no fuese el entrenador? Difícil, podría decirte, en el caso específico de Roldán. O sea, yo construí una estrategia alrededor para quitarle a Roldán a Guatemala a través de Hugo Pérez. O sea, yo tuve que comunicarme con Sounders primero, presentarle el plan a ellos, y ellos me dijeron, bueno, vamos a presentárselo a la gente y al jugador. Si ellos lo consideran, se van a comunicar contigo. Me hablaron y mi estrategia era una reunión directa con Hugo Pérez, a donde Hugo Pérez pudiera presentarle y hablarle a Roldán sobre qué tenía pensado hacer para El Salvador. Ya tenía 3-4 meses avanzados con Amarini en Guatemala y la Federación de Guatemala, pero los 25 minutos de reunión que tuvo Alex, el agente Hugo Pérez y yo, bastaron para que Alex cambiara su decisión. Esto, si hubiéramos tenido otros entrenadores, te digo que Roldán estuviera jugando para Guatemala. Y así los próximos que vengan. Que puedan llegar. ¿Por qué crees que Brian Hill se decidió al final por El Salvador? Mira, esa fue una gestión que también empezamos. Ya él al final lo decidió, ya cuando ya no estaba. Yo sí creo que era una combinación de variables, ¿no? Pero la más importante era que él esperó y que había que hacerlo, a ver si podía agotar poder jugar para Colombia. Y hay que respetarle y valorar eso también, ¿no? O sea, el jugador tener esa calidad de por lo menos estar cerca. Estuvo en microciclos en sub-20, pero después de sub-20 ya el embudo se vuelve más complicado. Y él trató hasta donde pero pudo. Pero todavía puede, ¿no? Ya no va a poder. Son dos partidos. Son tres partidos oficiales. Que después de esto es un poco difícil porque él ya es mayor de 18 años y ya hizo, digamos, un cambio. O sea, estaba representando a la Federación de Colombia porque tuvo esas microciclos con sub-20. Entonces tenés que firmar un documento donde cambiás de una federación a la otra. Y eso solo lo puedes hacer una vez después de tus 18 años. Entonces ya se quedó con... Entonces ya ahorita prácticamente hay que poder aprovechar a Brian Hill y él a nosotros. Igual que, muy parecido a lo de Nathan Ordaz. Sí. Que no Estados Unidos, no México. Uh-huh. Vamos a ver si ahora... Vamos a ver. Y lo que dice Diego, ¿no? Tuvimos la paciencia, debíamos respetar porque era la decisión de él. Porque un jugador que entra a una selección de Colombia como Brian Hill puede ser tasado ya en 12, 14 millones de dólares. Exactamente. En cambio, dice El Salvador, lo pueden tasar en 1.5 o 2. O sea, y como dice Diego, Nathan Ordaz, nosotros fuimos la primera selección en acercarnos. No lo había visto nadie. Llegamos nosotros y apareció Estados Unidos y México y competir contra ellos es prácticamente imposible.
Zendejas se fue también de México a Estados Unidos. Una última pregunta, ¿este es de la ropa de invierno aquella? ¡Ah, hombre, qué cosa, por Dios! Columbus. De Ohio. Todo ha pasado ahí. Interesante esa fecha FIFA. ¡Qué cosas! Nos metieron a nosotros en un gran pleito en medio. Bueno, en fin, pero así es este asunto. Diego, de verdad, ha sido un gusto tenerte por acá. Yo creo que sobre todo era importante que la gente conociera del diplomado. Recuerden que pueden conseguir la información en la página del ESEN. Pero ya sabes, cuando quiera venir aquí a... No, gracias, con gusto. Conversar, aquí estamos. No, con gusto. Se viene un buen cierre de Liga Nacional y la Copa de Oro y esos partidos seguro van a tener mucho que hablar para ustedes y para la afición. Va a estar buenísimo. Bueno, nos vamos, señores. Vámonos. Ya vamos. Se fue el tiempo. Bueno, para todos ustedes, pasen muy buenas noches. Las 10. ¿Qué son ya? Las 10.